somos un plato el día de hoy. ¿Estamos antes o no? ¿Qué sí, una 26. Una 26, estamos un poquito antes. Estábamos viendo la gran entrevista que le hizo nuestro querido Pollo Valdivia a Javier Miranda, que hoy nos dejó. Así que vamos a seguir sobre ese recuerdo de algo personal. Aquí en Somos un Plato, que comienza ahora. Recordando y homenajeando a Javier Miranda, muy buena la entrevista que le hizo el Pollo aquellos años en algo personal. Y siempre Javier Miranda con esa mezcla. Yo tenía esta polera de antes, usted ya la va. Sí, con Gina Suárez. Sí. La traje. Mira, si nos parecemos. Gina Suárez y Javier Miranda. Pero a mí me hizo reflexionar varias cosas la partida de Javier Miranda. 91 años, causas naturales. Había tenido una caída bien fuerte hace un tiempo en su casa. Caída de la gente grande. ¿Cómo este grupo de grandes de la televisión, que ya son mayores de 35 años, ya están más viejos y uno dice, chuta, como... ¿Dónde salía? Y me pasó, bueno, obviamente lo de Javier Miranda, que uno se preguntaba qué es de Javier Miranda, bueno, estaba más viejito, que el otro día por estas poleras usé la de Enrique Maluenda y me escribió la hija. Ya. No te puedo creer. Para agradecerme que estaban muy contentos por el homenaje al papá y que él estaba muy agradecido. Y yo le dije, ¿y cómo está él? Bueno, él está mayor y todo. Y por ahí en el programa, no, ya él ya no va a hacer más. No va a hacer más televisión. Y ahí dije, chuta. O sea, y ahí empecé a reflexionar sobre estos otros grupos, de todos esos grandes, Pedro Garcuro, Don Francisco, que están en esa edad mayor. Y que tenemos que aprovecharlo y que tenemos que conversar con ellos y contarle y preguntarles cosas para que nos cuenten historias. O sea, aprovecharlos. Se fue Julio Videla, se fueron tantos más. No dejar de preguntarlos, de hacerlos partícipes de lo de hoy y preguntarles de la historia para que después quede, como esa entrevista. Alguna vez, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estar con Javier Miranda. Yo estuve en el 3x3, en el Canal 13 con él. El humor es extraordinario. Entonces, cuidemos a nuestras figuras que ya son mayores y que no porque no estén en la tele, no están. Ahora, paradójicamente, eso pasa en todo ámbito, lamentablemente. Sí, pues la gente mayor aquí... Estamos a nivel gastronómico, hoy día pasando varias cosas que los vamos a adelantar, y ayer comenzamos a pensar, ¿qué pasó con los chefs antiguos? Que fueron grandes chefs de algunos hoteles, todo, y hoy día están igual que los grandes de la televisión, en sus casas. Nadie los recuerda, nadie los llama. Sí. Nadie, ¿cachai? Entonces, ¿cómo recordar también? Esa reforma ahora también es con presencia, sí. O un chef activo perfectamente puede estar, no ser tan activo, pero estar. En Estados Unidos uno ve grandes presentadores de noticieros que son mayores. Oye, y en Estados Unidos uno ve que trabaja la gente mayor. Las ve atendiendo, las ve en recepciones. De repente, en cosas que a lo mejor no son tan difíciles para ellos, pero hay que mantener. Bueno, como Javier Miranda. Perfectamente. Bueno, lo hizo también al final. Su voz en su casa podría haber grabado locuciones. Sí, lo hizo hasta el final. Lo hizo. ¿Tenemos cositas para recordar de Javier Miranda? Tenemos una pequeña biografía. Y además, vamos a partir con la biografía. Una pequeña biografía. Fui a Javier Miranda, yo también tuve el gusto de trabajar con él en un programa que no le fue muy bien, se llamaba Viva la Mañana, y me presentaba así, decía, y ahora en el móvil está Carolina Repey. Adelante, Carolina. Así que veamos la biografía. Adelante, Javier. Sin duda, una de las voces que ha permanecido en la memoria de la gente es la del gran Javier Miranda, un conductor de radio y televisión con una amplia y exitosa trayectoria, que lo convierte en uno de los comunicadores más importantes de la historia chilena. Nació en La Serena y desde pequeño le llamó la atención el radioteatro. De hecho, le gustaba jugar a la radio con una caja de zapatos donde simulaba transmitir noticias e incluso comerciales. Su primera experiencia en el medio fue gracias al periodista Raúl Matas, quien le enseñó a desarrollar su privilegiada voz. Lo llevó a Radio Minería por un mes a prueba, leyendo el noticiero, enseñándole a improvisar, actuar y enfrentarse al público, donde finalmente quedó trabajando. Pronto ingresó a televisión y durante años trabajó en Canal 13, donde condujo Tele 13 y programas como Lo Mejor del Mundial, Martes 13 y Maravilloso. Cabe destacar que gracias a su talento, fue uno de los animadores del Festival de Viña del Mar en 1975. Tras abandonar Canal 13 en 1999, migró a La Red, donde condujo el noticiero Telediario. Sin embargo, luego de un tiempo, su destino profesional fue la estación TVO. El también locutor radial y la voz durante años de la parada militar, en marzo del 2002 fue recontratado por Canal 13 para conducir Viva la Mañana, pero fue un periodo corto, pues renunció para regresar a TVO. Paralelamente, condujo en Radio El Conquistador el programa La Hora de los Búhos y el noticiero de la estación, y posteriormente, comunicando por la tarde en Radio Oasis.
Actualmente es la voz corporativa de un proyecto llamado Toro Mondo, una radio online con una programación especial para personas mayores de 60 años. Es así como el comunicador con el tiempo ha ido construyendo una carrera que le ha dado muchas satisfacciones y el cariño y respeto indiscutido del público. Hoy hablamos con el gran Javier Miranda, aquí, en Algo Personal, entre tú y yo. Muy bien. Esa es la biografía que hicieron en Algo Personal que acabamos de ver, y un muy buen resumen. La televisión chilena, que nace en los años 60, 62, todos sus grandes conductores de la primera época venían de la radio, sí. Porque si no, ¿dónde los sacaba? Raúl Mata. Ahí viene Raúl Mata, Mireia Latorre, sí. Y ahí nace Javier Miranda, y después se incorpora Julio Videla y otros que vienen de la radio, y son los animadores. Pero Javier Miranda tiene algo distinto, que era un conductor de radio muy serio y un conductor de programa muy divertido. Además, sí, y esa dualidad es muy difícil. Tenía un humor picarón. No fue grave. No, no, yo soy un hombre. Era bueno para el chiste picarón. Sí. O sea, por ejemplo, sí. Te pillaba en un ascensor en el canal y bajaba contigo y te contaba el chiste picarón. Y uno le decía, pero tío Javier, sí, tío Javier. ¿Pero cómo? En esa época. Sí, hacía las tandas comerciales, era la voz del Canal 13, ¿cuánto tiempo? Tuvo 30 años en Canal 13. Si Dios quiere. Sí, terminaba su la voz final de Canal 13. Y dentro de eso, bueno, él alguna vez hace poco en una entrevista dijo que la televisión actual no está muy bien. Y dijo una palabra muy especial. Sí, veámoslo. Sí. Yo me quedo con la televisión antigua. No es que quiera decir que tiene que volver lo antiguo a figurar en las pantallas. La televisión antigua es la que recuerda a todo el mundo en ese momento. Yo lo he comprobado ahora últimamente con un recorrido que hemos hecho por algunas regiones, rememorando los grandes programas de televisión que hicieron historia en la televisión de Chile. En la televisión actual no rescato nada. Acuérdate que yo dije una vez en una entrevista que me hizo el Huevo Fuenzalía, y yo no me acordé que estaba grabando la camioneta en que íbamos. Y él me hizo la pregunta esa. ¿Y qué opina usted, tío Javier, de la televisión actual? Y yo le dije, ¿qué quiere que te diga? Encuentro que es una mierda, le dije. Y ahí quedó el escobado. La mirada del tío Javier, es verdad, el huevo le hizo la entrevista cuando hacía partir el huevo con la camioneta, el carpool, ¿te acuerdas que fue una vuelta extraordinaria el huevo al mundo de las comunicaciones? Y le hizo esa entrevista, le hizo. Ahí el huevo sacaba cosas que uno no esperaba. Y le ahí se relajó, lo dijo. Sí. No vamos a polemizar con Javier Miranda, que ya no está, pero claro, la televisión antigua tenía mucha más plata y podía hacer esos grandes estelares. Ay. Y tenía cosas muy malas y muy buenas. Y la televisión actual tiene mucho menos plata y tiene cosas muy malas y cosas muy buenas. O sea, ¿cómo pero era su forma de ver y era muy directo para decirlo. Así que, y su voz privilegiada la tuvo desde pequeñito. Él no tenía que impostar, le salía natural. Y bueno, él también muchas veces dijo que los locutores y los presentadores de la edición, incluso los que leen la noticia, ya no tienen buena dicción, entonces sí. No tienen buena dicción, entonces no entiende la gente y habla muy rápido. Sí, por eso quería que la noticia. Ponían en valor junto con Julio Martínez y que decía, nosotros somos feos en televisión, porque también se tenía la imagen de la radio. Claro. Los bonitos solamente, entonces sí. Cuando lo invitaron a la televisión, pero ¿cómo se le ocurre que vamos a ir a la televisión? Nosotros somos estaba César Antonio Santi, imagínate. No, porque ellos fueron los primeros, pues vino Santi. Sí, y ahí también vino el cambio, porque cuando a él lo sacan de la noticia, le dicen, la verdad que desde ahora queremos que lea noticias periodistas, sí, no locutores, como venía la costumbre antigua. Y ahí él sale de la conducción de noticiero. Javier Miranda, yo creo que la mayoría de la gente que lo recuerda y la gente joven que no sabe que fue un hombre importante en las comunicaciones en Chile, tenía un sentido del humor extraordinario. Y por eso uno recuerda más que al lector de noticias, uno recuerda al conductor de programas como Maravilloso, por ejemplo. Maravilloso. Este programa era realmente muy bueno. Marcó una época. Con nuestra querida Claudia Conserva. Llegó a tener 45 Rosa, puntos Rosa, de rating. La Yolanda Montesino. Coco Legrand. Coco Legrand. Sí, y después empieza Iván Arena, Profesor Rosa, y después viene una. Y Martes 13 estelar. Las noches del mundial. Sí. Esa noche mundial que está con Tito Fuyu, con Julio Martínez. Con Álvaro Sala. Tenía, sí. Y además no, era con mucho corazón. Un millón para el mejor, que un programa muy antiguo que también hizo Javier Miranda, que estuvo 30 años en Canal 13, que también pasó por la red. Su pareja televisiva siempre. Gina Suárez. Gina Suárez, que le preguntaban si era pareja en verdad en la vida real. Y ahí le da mucha risa a los dos, la gente en esa época creía esas cosas. Veía algo juntos y listo, estos son pareja. No, pero después le tocó trabajar con Cecilia Boló con Martes 13, sí. Con Pilar Cox, con Raquel Argandoña. Oh, sí. Y él contaba que Gonzalo Bertrán dijo, ya, ahora vas a estar con Raquel Argandoña.
¿Y quién le había dicho? Pero Gonzalo, tú no me has preguntado si es que yo tengo buena onda con Raquel. Y Gonzalo dijo, no me interesa, vas a tratar con ella. Era una televisión muy estructurada, antigua, la que él, ahí está. Ahí está Gina Suárez y Javier Miranda. No recuerdo. Yo soy de los que digo siempre que la televisión no partió hoy, no partió con Mecano, no partió con Gingo, como con algunos jóvenes que la televisión tiene su inicio y su historia y por eso yo trato de ir rescatando estas poleras. Bueno, pero me encanta. ¿Para dónde voy con lo del humor? Javier Miranda, porque vamos a recordar algo que es muy chistoso, que es muy fuera de la norma de la televisión, que es totalmente extraño verlo y escucharlo en Javier Miranda. Pero lo único que demuestra esto es el sentido del humor de Javier Miranda cuando se relaja. Total. Y cuando se relaja, se relaja. Esto debe ser de lo más chistoso que yo he visto en una entrevista, además Julio César en su inicio en Vide, cuando se llamaba Vide Deporte. Sí. Así que gracias a Vide por estas imágenes y el recuerdo del video. Que algo le pasó a Javier Miranda. Mírenlo, por favor, y escúchenlo. La vivía la fonoaudióloga, ¿no? La que lo vio usted en el teatro municipal. A lo mejor tiene un problema con la lengüita. Que... Ir un médico. Maravilloso. No, el sillón. Él tiene unos ruidos. Tiene unos ruidos que pueden ser. No, me imagino que a usted todavía no se le está escapando nada, Javier. Sospechoso. No se le está escapando nada, ¿no? ¿Qué? No. Oiga, pero usted tiene una ventosa. Ya, listo, pongámonos serio. Ya. Un aplauso para Javier Miranda. Un aplauso. Para que entiendan el contexto de este personaje, es serio por una parte, pero además muy cómico, con un sentido del humor extraordinario. Un abrazo gigante a su familia, el sentimiento obviamente de perder a una figura del espectáculo. Y lo vamos a recordar siempre al tío Javier, a Javier Miranda y a los grandes artistas. Se les despide con un gran aplauso. Hoy día tenemos un programa muy especial, tenemos hartas sorpresas que nos trae Alvarito, sorpresas musicales. Pero además queremos que ustedes participen en las redes sociales y en el próximo bloque los vamos a leer a ustedes con una pregunta que tiene referencia con la partida de Javier Miranda. La vamos a ver ahora y queremos que también nosotros opinemos. Ya viene la pregunta del día de hoy, tiene que ver con Javier Miranda y con la gran variedad de programas. ¿Cuál fue tu programa favorito de Javier Miranda? Cuéntanos en @somosunplato. ¿Cuál fue tu programa favorito de Javier Miranda? Maravilloso y muchos más. El noticiero también, o alguno que te haya gustado. Bueno, nos cuentas y a la vuelta de la pausa vamos a leer sus mensajes. Y atención, atención. Hoy viene un gran cantante, un clásico, un hombre del rock. Ya yo creo que va a ser cantar y bailar y muy querido. Maravilloso. Sí. Y además, Álvaro Loy trae una sorpresa. Álvaro Loiz hoy día trae maestros de la cocina. O sea, maestros de maestros, de verdad. O sea, sí. Lo que hoy día es excepcional lo que pueda pasar en televisión. Yo creo que va a ser única vez en la historia de la televisión chilena. Pero tú tienes que explicarlo muy bien. Hay que explicarlo muy bien, porque para si no, no se va a entender. Tal cual. Todo eso y mucho más a la vuelta de esta pausa comercial. ¡Ya volvemos! www.másjuegoconlotería.cl. Mientras más veces jueguen, más oportunidades tienen de ganar hasta 10 millones de pesos y más oportunidades tienen de que los llamemos y al final del programa participes con nosotros en los platos millonarios y puedas ganar hasta 1 millón de pesos. Ahí está el código QR. Entra también directo si te quieres a la página www.másjuegoconlotería.cl. Ahí están las formas para abonar. Es muy fácil. Tienes que entrar, inscribirte, abonar y jugar. Abonas 2.000 pesos y juegas de 500 pesos para ganarte hasta 10 millones de pesos. Muy bien, les prometíamos que hoy día tenemos música. El cantante que viene hoy se acercó y me dijo, oye, te quiero mostrar mi nuevo material. Me pasó esto. Y la verdad que yo no sé qué es.
¿Qué es esto? Nosotros, la gente joven, no... ¿Cómo se descarga? ¿Cómo se descarga? Mira, espérate, lo acerqué acá. Tampoco. Y también hice así, a ver si... Lo miraste así. A ver si avanzaba algo. Bueno, no sé. La cosa es que me pasa esto y me dice, oiga, quiero una oportunidad en la televisión. Yo vengo del sur, me dice. Soy nuevo. Hago humor, soy nuevo. Tengo unos temas buenos, algo de los bomberos. Me dijo, pero ahora tengo un tema nuevo. No, presentamos a un gran amigo de la casa, que él viene cuando quiere, como Sexual Democracia o como él. ¡Miguel Barriga! Muchas gracias, somos un plato, es un placer estar nuevamente acá. Sexual Democracia. Encantado estar acá con ustedes. Oiga, lo del café fue genial. Es que me, no sé qué es. No, es que la verdad que es propio tu papá tiene que haberte contado que existían esos. No, hablando en serio, ¿volvieron los cassettes? Yo sabía que habían vuelto los CDs. Es que tú sabes que los cassettes finalmente es mucho mejor calidad que un CD. El CD es lo más malo que ha pasado.
¿Ah, sí? Y se demostró que el cassette es mejor calidad que un CD. Y ahora ya volvieron con... No, pero es que ahora se bajan las canciones. Sí, no, está claro, pero esto es muy entretenido tenerlo y explicar todo. Bueno, yo lo traje como algo anecdótico, básicamente, pero en realidad como un regalo especial para ustedes. Buena. Pero lo que mis discos ahora están en Spotify. Ah, en Spotify. Obvio. Ustedes están escuchando, ya está en Spotify. Dice Miguel Barriga, búsquenlo por Rocky Pop. También tengo otros discos que están en Spotify, como Postcloro 1, Postcloro 2. ¿Y vienen con video? El ascensor, el ascensor. De yo quiero que cassette, Miguel. De Sexual Democracia y más también. También. Miguel también. Barriga es Sexual Democracia. Exactamente. Oye, y ahí está todo tu contacto, ¿ah? Ahí oye, está. Oye, Miguel Barriga, cuéntame una cosa. ¿Tuviste la oportunidad alguna vez que te presentara o conversara contigo Javier Miranda? Sí. ¿Qué recuerdo tienes, a ver? Bueno, nos presentó en martes 13. ¡Qué buena! De hecho, yo tengo un video que se llama El Pituto. Entonces voy recorriendo con distintos programas, incluso en algunos tú también apareces, de Iván por año tras año, y es muy importante porque es un programa símbolo de los 80, espectacular. ¿Cómo lo habrá presentado? Esta banda con canciones tan así como efectivamente, y para nosotros fue como un gran momento también consagratorio de la carrera en aquella época, pero no supera aquel momento en el cual Carola hoy día me acaba de mostrar una foto eso para mí fue el momento cuando más a mí me llegó, de mi carrera. Me llegó esta foto, la tenemos la foto, me imagino, cuando me llegó el tipo, foto, obvio. ¡Ah! Yo pregunté, oye, ¿Quién es esa niña? Por favor, mándenme su número de esa niña. Pero ¿qué tienes que esa niña te pescaría? ¿Estás loco? Y después me acordé, pues. Me acuerdo. Oye, estúpido. ¿Cómo has crecido? ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía... 12. El año 90, 14. 14. O 15. Ah, tenías 15 años. Sí, pues. ¿Y tú eras fanática de Sexual Democracia? Sí, además que... No, lo que pasa es que yo estaba en el campo... En el campo. Y fuimos a la discoteca que íbamos, que se abría los sábados, la Macray. Yeah. Ahí era una hostal. Hostería Macray. Y tocaba Sexual Democracia, estábamos todos los de Bailahueque, Victoria, estábamos todas. Y ahí. Y tenía esta foto, qué buen recuerdo. Mira qué bueno. Es que a mí la me gustaba Carola mucho. De 15 años. Sí, mira. 15 años. No tenía ni siempre bonita. Siempre bonita la Carola. Siempre. Ay, sí, pues, obvio. Obvio. El momento culmina de mi carrera. Listo, gracias. Claro, tú estás ahí. No. Tú te paseáis por las discotecas. ¿Ah? Sí, pues. Oye, te paseáis por las discotecas. ¿Tu programa favorito de Javier Miranda? Ven conmigo, Carlaito. ¿Que tú recuerdes de Javier Miranda? Video Loco. Pero Video Loco no estaba, Javier. No, pues. Maravilloso ese. Veamos mejor qué dice el público, porque claramente Miguel Barriga no tenía tiempo para ver tele. Andaba en las discotecas. Dice, ponte ahí, Miguel, por favor. Su cita 15, una pena grande por su partida. Recuerdo su programa entretenido, maravilloso. Y me encantaba su voz inigualable. Cristian Ferrada, un gran ser humano. Mary Bruns, yo lo recuerdo, es maravilloso. Qué gran programa era ese, me encantaba. También lo escuché por muchos años en El Conquistador, en La Hora de los Búhos, un señor de la TV y radio, que en paz descanse. A ver, subamos. Ahí se pasaron. Cristina Fuentes Zamora, maravilloso. Y también lo veía en las noticias. Las noticias de antes nos daban pura delincuencia. Bueno, ahí entramos a discutir varias cosas. Y su voz de pronunciación era inigualable. Saludos para todos. Caro B. de la Fuente, maravilloso. Claudio Mellado, todo recuerdo, maravilloso. Además, muy bueno el nombre del programa. Martes 13, el noticiario, un grande que se ha ido. Martes 13, donde presentó alguna vez a Sexual Democracia. A ver, ¿qué más? Maxo Negro dice, maravilloso. Creo que fue uno de los mejores programas de la TV chilena. Ojalá vuelvan programas con ese tipo de contenido. Saludos. A veces uno recuerda los programas antiguos con nostalgia. Y después cuando los ves se acuerda que es otro ritmo, que hoy día la televisión avanza con otras formas de hacer. Entonces uno se queda en el recuerdo, pero bueno, además son otros presupuestos y otras cosas. Tenía una escenografía gigante. Cristina Ferrada, maravilloso, era muy lindo. Evelyn, recuerdo haberlo visto, es maravilloso. Martes 13 y noticiero, me gustaba ver maravilloso. Cariño a todo. Yo creo que maravilloso es el programa que más recuerda a la gente, Javier Miranda. Cariño a todo el panel, no me lo pierdo el programa. ¿Tú te acuerdas de maravilloso? Sí, José Miguel, para sacarme el Video Loco, me acuerdo de los programas del Mundial. Sí.
La noche mundial. Y ahí en los programas mundiales que estaba, era muy divertido, estaba Tito Fuyú, que llevaba cosas raras. César Isela. Estaba Néstor Isela. Néstor, perdón. Estaba, bueno, don Julio Martínez, y estaba la Pilar Cox. Álvaro Salas. Y a veces venían o iban algunos famosos entretenidos. Carola Rique, maravilloso. A ver, ¿qué más? Oye, cambió Instagram y está como complicado entenderlo. ¿Les pasó? ¿Qué pasó? Que ahora está en negro, está como... ¿Qué cosa es negro? ¿Negro? ¿No has visto tú? No me ha salido el negro a mí. Pero, claro, el negro de Instagram, no, te juro. Como el negro de WhatsApp. No, pero están ordinarios. Usted mira, está blanco. ¿Viste? No, está raro entonces. Inés Cáceres dice, un señor... A ver, suben. Inés Cáceres dice, suben un poquito. ¡Aló! ¡Súbale esto! ¡Que estoy leyendo! Inés Cáceres, un señor muy lindo de adentro, de alma, muy gentil. Un feliz viaje a la eternidad. Muchas gracias a la señora Inés Cáceres que nos escribe hoy día. Loops, enlace.flor. Hola, mis papás veían maravilloso y se convirtió en mi programa favorito. Saludos para la tía Fla desde Vallenar. Hoy día no viene la Fla. Los viernes no va a venir la Fla. Le dimos libre. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabéis qué? De lunes a jueves. Y la Fla tiene tanta cosa. ¡Sácale! Tanto negocio, tanta cuestión, tanta cosa que ya. Ya, ¿sabes qué? Ya, lo que. ¡Chuta, ulala! Danton Ricardo, uno de los grandes que partió, así como varios: Raúl Mata, Julio Martínez, Sergio Silva, Julio Videla también, muchos más. Varios de la época de la televisión antigua. Maravilloso, dice Solange, y así muchos más. Sigan escribiendo en @ somos un plato. Comenten cuál es tu programa favorito de Javier Miranda, el que más recuerdes, y nosotros vamos a leer en un ratito más. Oye, y Miguel Barriga vuelve en un ratito más, ¿eh?, con un mix clásico. Por supuesto. Páselo a Miguel. Muy bien. Con pituto, con todo. Pase con todo. Son esos cafecitos mientras tanto. Y atención, porque Clínica Adana está siempre pensando en ustedes. Y la amiga que vamos a escuchar a continuación tiene una historia muy especial. Yo hoy día cumplo 3 meses desde la operación y ha sido súper bien. Agustín es un encanto, siempre preocupado, los controles. Yo creo que ha sido la mejor inversión porque es una inversión en autoestima. Es una inversión que tú después tienes otra actitud ante la vida, no andas tapada, te ríes. O sea, yo siempre me he reído. Pero siempre te reíste tapándote la boca, la mascarilla me ayudó muchísimo, o sacándote fotos, las selfies con la boca cerrada, ahora no, es todo así, sonrisa, sonrisa, sonrisa. Yo les recomiendo 100% ojos cerrados, que visiten las personas que tengan el mismo problema que yo y otras también patologías dentales, que visiten la clínica de Adana, de Agustín Adana, que es increíble, es la mejor experiencia para mí. Te orientan qué es lo que va a hacer, qué es lo que te van a hacer a cada rato. Así que yo les recomiendo que vengan y visiten al doctor. Todos los especialistas de Clínica Adana se encuentran certificados en la Superintendencia de Salud. Están ubicados en Portugal número 12, departamento 25, a una cuadra del Metro Universidad Católica. Los puedes contactar en el WhatsApp más 569-440-65801, Instagram @clinicadana, correo contacto @clinicadana.cl y en la página www.clinicadana.cl. Llamen, pidan hora, lo pueden hacer de inmediato al 2222-26902 o al 2222-20278. La próxima, no, pronto viene el doctor Adana. La próxima o la siguiente viene el doctor Adana con algún tema importante para compartir. Muy bien, nos vamos a la pausa. Con código QR en la chat. Vamos a la pausa para que entren, para que participen y para que los llamemos. Entren a www.másjuegoscolotería.cl. Inscríbete, abona y juega. Mientras más veces juegues, más oportunidades tienes de ganar hasta 10 millones de pesos. Y más oportunidades tienes de que te llamemos y puedas jugar con nosotros por otro 1.000.000 de pesos. Ahí está, es fácil inscribirse, es fácil abonar, 2.000 pesos abonas y después desde 500 pesos comienzas a jugar en los platos millonarios ahí en www.másjuegoscolotería.cl. Una pequeña pausa y al regreso, una sorpresa, un privilegio que nos trae Álvaro Loy. Los mejores chefs del mundo, hoy en Somos un Plato. Ya volvemos. Gran momento en la televisión chilena, estamos en Somos un Plato, por supuesto ustedes que están almorzando, comiendo rico, hoy día también vamos a hacer algo realmente espectacular. Lo más probable es que me van a ver un poco más serio que los otros días, ¿por qué? Porque tengo aquí una estrella y cuando represento a la institución me pongo un poco más serio, pero no por eso grave.
Está en este momento con nosotros un gran grupo porque se está celebrando un concurso a nivel internacional que se llama el Bocuse d'Or. Me acompañan varios chefs que están aquí y los quiero presentar por nombre. Primero, presento a un chileno que lleva 30 años en Francia y está de vuelta, don Cristian Guzmán. Un aplauso para él. Después tenemos a alguien que ya conoce las generaciones nuevas, lo más probable es que lo deben conocer porque es un referente de la cocina y de la ciencia, que es don Heinz Wood. Él es chileno y vive con nosotros, por supuesto, acá. Y bienvenido, por favor. Bienvenido, Heinz. Muchas gracias. Ya tenemos dos que hablan español. Perfecto. Los dos señores aquí que tenemos son dos franceses y después les vamos a explicar por qué razón tienen aquí una banda tricolor y vamos a explicar todo. Pero son, de verdad, para mí es un honor, me siento muy apocado, me siento una persona muy mínima al lado de ellos, pero sí con mucho orgullo. Y es por eso que están acá y los hemos invitado a nuestro programa. Y es el señor Alain Le Cossé y también don David Tissot. Un aplauso para él. Bienvenido. Tú, Jason, nos vas a ayudar con la traducción, ¿no? Sí, voy a estar ayudando. Bienvenido. Y que Álvaro acaba de decir que él se siente muy poca cosa al lado de ellos. Explícale, por favor. Bienvenido. Y sí, le chose que a dit Álvaro que Bernal se siente un peu fragile parce que vous êtes ici, Bernal. C'est un vraiment honor de vous avoir ici. C'est un honor pour nous aussi. Oui, c'est un honor para nosotros. Qué bueno, bienvenido. Álvaro, contextualiza. ¿Quiénes son? Sí. Vamos por parte. Hoy día se celebró el miércoles y el jueves un concurso internacional que se llama Paul Bocuse. Bocuse d'Or. Paul Bocuse es el padre de la gastronomía francesa, un hombre extremadamente adelantado a su época, que es lo que dijo, vamos a profesionalizar más aún, y después que lo que hizo fue dar a conocer lo que era la cocina francesa. Y así tiene un restaurante con 3 estrellas Michelin, que eso significa con alta categoría. El señor que está ahí, el señor que está a mi lado, trabajó con él y estos señores también. Y que lo que después de su restaurante creó también Instituto Paul Bocuse. ¿El señor que estamos viendo ahí? Sí. Falleció. Y él era una eminencia. El padre de la gastronomía francesa. Él tenía un restaurante en Francia. Tenía tres restaurantes. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Por favor, cuéntanos un poco, Cristian. El más importante es L'Auberge de Paul Bocuse. ¿En París? En Lyon. La capital. No era Marsella. Solo el foot. En Lyon. Nosotros estuvimos trabajando con él durante varios años y era... Pero tú como chileno llegaste a trabajar en el restaurante de este señor. Sí, ¿Qué hiciste ahí? Yo me fui pequeño de Francia, de Chile. Ah, ¿en qué año te fuiste tú? En los años 92. ¿Ya? Y empecé a trabajar haciendo ensalada, papa. ¿Cómo llegaste a entrar ahí así? Porque trabajaba mucho. Me gustaba. Llegaba siempre primero, me iba siempre último, trabajaba más que lo otro y hasta un día... ¿Te lo ganaste? El jefe donde estaba me miró y dijo, necesito a alguien. Me llamó y empecé a trabajar un poco con él y me dijo, este lo voy a guardar. Y me mandó a hacer otra cosa y... potencial. Y así... O sea, tú te educaste en la gastronomía con él. Sí. Qué bonito, ¿eh? Con ellos. Qué bonito. 30 años. Para ellos, Heinz, que nos cuente como franceses qué significa este señor que estaba en la imagen recién. Sí, por favor, y lo traduce. Pregúntale a ellos dos. Pues, le premier honneur d'avoir travaillé avec monsieur Paul Bocuse parce que nous savons qu'il est une personne vraiment, vraiment importante et c'est pour nous les cuisiniers d'aujourd'hui c'est vraiment un honneur de savoir que vous trois c'est incroyable et vraiment professionnel et chef ici et c'est un incroyable honneur de travailler avec vous et vous savez ici dans le programme, c'est ça. Perfecto. Si le puedes decir que ellos nos den la experiencia de ellos, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que opinan de ellos de esta experiencia? Nous voulons savoir votre opinión sobre M. Paul Bocuse y votre experiencia de trabajar con él. Notre expérience, c'est surtout qu'on sait que c'est un grand monsieur et c'est un honneur pour nous de l'avoir connu et d'avoir travaillé avec lui. Il nous a vraiment montré un chemin dans la cuisine et je pense que si on est arrivé là où on en est maintenant, c'est beaucoup grâce à lui. Il nous comenta que fue un gran honor trabajar con él, o sea, fue un gran honor. Y él comenta que
desde los principios y desde ahora, en verdad, él le marcó el camino, o sea, de la verdadera trayectoria francesa, y que es principalmente gracias a él que ellos están aquí hoy día. Ah, qué bueno. ¿Y en el caso de David? ¿Monsieur David? Alors pour moi c'était une expérience formidable de travailler avec Monsieur Paul puisque moi ça a été ma première maison. Voilà. Donc j'ai le souvenir, c'était dans les années 90. Et bah, tout le matin, moi j'étais au garde-manger, donc c'est là où on préparait les entrées. Et tous les matins, alors quand c'était la période de la chasse, il partait avec ses deux chiens. Il passait devant mon poste, voilà, bonjour. Et puis le soir ou l'après-midi quand il revenait, il sortait de sa poche les canards. Bah tiens, il faut faire ça, il faut aller plumer les canards. Ou quand il revenait du jardin, c'était faire les cardons. Et, Está contando lo mucho, tenido, pero no. Les canards. Eso entendido, les canards. El corte y les canards. Es que para mí también, que traje en Francia, para mí me respeto un poco en eso, porque en el fondo cuenta. Desde que fue su primer lugar de trabajo, ahí con Chef Paul Bocuse, y para él, porque partió de lo más bajo, a él, y creciendo poco a poco y siempre con respeto, siempre admirando con quienes trabajaba, y también decía que para él era un honor que el mismo Monsieur Paul le decía, por favor, te limpia el pato, vaya a buscarme los vegetales, o sea, aprendiendo desde las bases tradicionales. Y es por eso que le agradece que él está aquí hoy en día. Qué bonito eso, como todos tienen una relación con él. Pero hoy día, Álvaro, ellos, ¿en qué están? En el caso tuyo, Cristian, evolucionaste con él y hoy día, ¿en qué trabajas tú? Sí, estuve trabajando en varios restaurantes gastronómicos en Francia, con varios grandes jefes. Después tuve varios restaurantes y ahora estoy traiteur. No sé qué es traiteur, ¿cómo se dice? ¿Perdón? ¿Traiteur? ¿Tratando? Banquetero. 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 Banquetería. ¿Acá en Chile? En Francia. No, todo en Francia. Toda su carrera ha sido en Francia. ¿Tú haces banquetería en Francia hoy día? Sí, tengo mi empresa, sí, sí. Qué bueno, felicitaciones. ¿Y mi empresa está a 5 kilómetros del restaurante Paul Bocuse. ¿Está a 5 kilómetros del restaurante? Y a 5 kilómetros del instituto Paul Bocuse también. Y a 5... ¿Del instituto? Tal cual. Sí. ¿Y ellos? Ahora. ¿Ellos qué hacen? Missy Alain es profesor de Paul Bocuse, del instituto Paul Bocuse. ¿El profesor? El más grande profesor de Francia. No, no, c'est les vacances. ¿Qué? O sea, él dice que es solo profesor. ¿Profesor, sí? ¿Profesor? Sí, profesor. Sí, profesor. Él es profesor del Instituto Paul Bocuse y también el que estuvo a cargo del concurso en Chile. El veedor, el que dice que esto debe ser así. Perfecto. Tanto así, si tú no estás con la reglamentación... Va afuera. Bueno, está bien. O sea, esto, o sea, él es el capitán. El capitán. David Tissot, este es un hombre único. ¿Por qué? Porque tiene dos galardones ganados por él. La dije, me dan usted unique, porque vos sabés. Ganados por él. ¿Por qué razón? Ganados por él. Porque una es MOF. Y MOF significa una categorización que se llama Mejor Obrero de Francia, en donde se pone en valor el trabajo artesanal de esa persona. Pero no es como que los amigos, ya este me cae bien, tradúcele, este me cae bien, toma, MOF. No, no, no. Se hace un concurso por año, por lo tanto, en donde participan una cierta cantidad de personas. ¿Cuánto es el inicial? No, Francia. Mejor Obrero de Francia. El mejor de Francia. ¿Cuántos son los primeros? Son más o menos entre 7 y 10 por año. Sí, pero el primer concurso de selecciones... Cuando llegamos a la... Porque yo lo pasé también, ¿no? Tú también. Tuvo 4 puntos por 4 puntos. Y no lo obtuvo. Y son todos los 3 años. Y David lo pasó. ¿En 2004 lo pasó? En 2004 lo pasó. Yo 2007. Ahora, pero por ejemplo, son 50, 25, 10, 1. Y esto en Francia es como ganarse un Oscar. Claro. Sí. No. Para el mundo de la gastronomía. No, es que eso es el concurso Paul Bocuse. Esto es el galardón como obrero, como profesional. Ah, el mejor profesional de Francia. Es el mejor profesional de Francia. Porque puedes hacer en oficios. El MOF es por oficio. Entonces está, puede ser relacionado con la cocina, pero también hay otros tipos de MOF, como de servicio, de hotelero. ¿Ese premio que le entregan a él? Ese es otro premio. Y después está el otro concurso en donde Monsieur Paul Bocuse crea junto a su equipo los restaurantes, el Instituto Paul Bocuse, y después hace el gran torneo de la cocina de equipos del mundo que se llama Bocuse d'Or. ¿Que participó Roberto Muñoz, que nos mandó unas cositas? No, ese es otro concurso. Lo que pasa es que en Francia... Bueno, en Francia hay muchos concursos. ¿Por qué? Porque ponen en valor. Y acá, a diferencia de Latinoamérica, que muchas cosas son a lo amigo, acá es hay que demostrar. Por lo tanto,
para poder practicar, perdón, ahí hay imágenes de cuando David ganó, hay uno del triunfo. Pero ver, mira, por favor. Perdón. Él ganó, yo creo que eso, no. Eso es un Oscar. Tendría que mostrarme esa estatuilla. No. Dile, por favor, porque yo no le creo. Le puedo decir, por favor. Que no le creemos si no nos muestran. Es que no le creemos. No. Toma. ¿La trajeron? No, a ver. Impresionante. ¡No! ¡Qué bueno! Quiero que, por favor, tomen. ¿Qué kilos son 65 gramos? ¿Cuántos kilos? Me siento como la ganadora de algo. ¿Cuántos kilos? ¿Oro? Sí, también. Ya, chao. Chileno. Oye, oye, qué bonito. Y acá dice Bocuse d'Or. Qué bonito. Qué bonito. Felicitaciones. Sí. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Dejémoslo. Y lo vamos a dejar ahí. Ahora, importante. Para poder obtener este concurso hay que practicar mucho. Obvio. David practica durante 2 años. Durante 2 años él deja su trabajo. Sigue siendo pagado por su empleador. Y ahí empieza a trabajar con coach y personas que... Bueno. En donde está encerrado en un box de cocina, parte con deporte, un buen desayuno y después son 8 horas de trabajo de la cocina para poder lograr ese ejercicio. Por algo Francia es lo que es. Tal cual. La gastronomía mundial. El tema es que cuando se va al mundial, primero era Francia, y después cuando ya se empieza a abrir a los otros países, después viene Estados Unidos, que gana también, después gana Noruega, y en Chile se hizo la clasificatoria de Latinoamérica. Ayer. Y ayer Chile quedó en tercer lugar, por lo tanto, excelente. Primer lugar Estados Unidos, segundo lugar Canadá, tercer lugar Chile. ¿Y cuarto, se acuerdan? Cuarto Colombia. ¿Y eso Colombia? Y quinto México. ¿Y ahí quiénes van a Francia? Esos cinco. ¿Van a ir a Francia cuándo? A Francia a concursar. El 2023. En enero del 2023. Por lo tanto, hoy día están todos contra el tiempo, porque si no tienen 2 años para practicar, si no tienen 6 meses. ¿Y Chile en qué clasificó? ¿En todo? En la misma categoría. ¿Y quién es el chef que nos va a representar? Mira, ahí estamos. Se llama Ari, no me acuerdo en este momento, pues, un profesor de gastronomía de INACAP, que tiene un equipo que lo está... Y ahí tenemos que apoyarlos absolutamente todos. ¿Y quién financia todo esto, por ejemplo? Me pregunto. ¿Quién financia eso? No, sí, por el estudio. Las empresas. O sea, en este caso, el INACAP. Hoy día... No, aquí son muchas empresas. Esto igual que como si fuese un programa de televisión. Ya. Necesita muchas horas de... Oye, y mucho dinero, porque aquí el trabajo que hay acá... Ahí es con mucha público. Atención, con público... ¿cuánto dura la...? El concurso. 5 horas, ¿no? Sí, 5 horas 30. 5 horas 30. Y 24 equipos del mundo entero que se encuentran en Lyon. Y ahí está Vivi, Alain, que están como jurado. Y el juez, parece que sí, ¿no? Sí. Juez. O sea, te dan 5 horas para cocinar. 5 horas 30. 5 horas 30. Y perdón. Y hay 5.000 personas que están mirando. Esas preparaciones, para que le diga, esas preparaciones para que les vaya bien, ¿tienen que ser propias de los países? Por ejemplo, el representante de Chile tiene que ser algo chileno. ¿O no? Es que la preparación por el concurso es que son de truques que deben ser por el país. Por ejemplo, Chile debe ser de la cocina chilena o es otra cosa de plata que deben hacer los cocineros. No, hay siempre la identidad del país. Nous, par exemple, l'identité du pays, dans un plat, on a fait une sauce au champagne, utilisé des produits locaux, on a mis des noix de Grenoble, on a travaillé tous les champignons, on avait 14 sortes de champignons qui ont été cueillis la nuit. Ce que comenta, que la verdad es que cada país tiene que mostrar su identidad culinaria. Entonces, por eso comenta las técnicas, los productos, mostraba un ejemplo de... champiñones recién recolectados el día anterior que utilizan directamente para el concurso y varios ejemplos así. Dans la notation, il y a une note qui fait où l'identité du pays, il y a une note dessus. Dis-moi.
O sea, lo importante es que también la identidad del país es evaluada en el concurso. Entonces, eso es muy importante, que cada país se destaque. Y aquí viene la pregunta más difícil. Y que sean bien sinceros, pídele, por favor. ¿Qué les parece la gastronomía chilena? ¿Qué es para ellos la gastronomía chilena? Con sinceridad, por favor, porque eso nos va a ayudar como país, lo que ellos digan. Y él demanda vuestra opinión sobre la gastronomía o la cocina chilena. O sea, vraiment sincère opinion sur la cuisine chilienne. Ah, elle va être sincère. Je suis arrivé il y a deux jours. Et j'ai pas le temps de goûter. Voilà, mais ce soir on va chez Rodolfo et on va goûter. Hoy día vamos a ir a Boragó, a Rodolfo Guzmán, para mostrar un poco de lo que es Chile. Ya, Boragó, que lleva solo dos días, entonces no puede saber mucho porque su primera vez en Chile. Entonces recién hoy día va a ir al restaurante. Pero ahí, a ver, Heinz y tú, Cristian, ¿dónde lo llevarían? Yo sé que tú no vivías hace muchos años en Chile, pero porque Boragó es uno de los mejores restaurantes del mundo. Y es una experiencia que para nosotros los chilenos ir es compleja. Pero uno dice comida chilena, uno va como a la picada chilena. ¿Está bien eso? ¿Esa es nuestra gastronomía? Picada es como un bistro. ¿Qué le mostramos para ti de comida chilena? No sé, yo tengo mucho recuerdo. Sí, pero según lo que tú sabes, digamos. Me gustaría, lo que me encanta a mí es la empanada. La empanada. Una buena empanada, bien preparada. Eso me encanta. ¿Tú, Heinz? ¿A dónde nos llevarías, Heinz? O sea, siempre es bueno ir a La Vega, pero también me gusta llevarlo mucho al sur. O sea, que también no todo es central. Eso es verdad. Mesía Helen también quiere comentar algo. Moi, j'ai eu la chance il y a une vingtaine d'années déjà de venir au Chili. Et c'est vrai que j'avais goûté des produits assez merveilleux, comme des poissons, des crustacés, des huîtres. J'avais été sur le bord de mer et il y avait des produits qui étaient très bien. Une cuisine simple, bonne et assaisonnée, souvent avec un peu relevé et très intéressante. Él comenta que tuvo la fortuna hace 20 años de venir a Chile y estuvo en la costa, entonces probó excelentes pescados, mariscos, y dice que le gustó la sazón simple porque en verdad podía disfrutar el valor del producto. Y eso le encantó. Qué bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora van a cocinar. Yo sé que Álvaro les va a... Lo vas a hacer tú, James, ¿verdad? Yo solo estaré ayudando con la traducción. No, ¿quién va a cocinar? Chef, pues. ¿Chef va a cocinar? Pero lógico. Perdón. Bueno, por favor. Lo que pasa es que Álvaro le va a poner a usted una prueba, chef. O sea, il a dit que maintenant, Álvaro va a meter dans une sorte de concurso. Y sí, maintenant. ¿Cuál es la prueba, Álvaro? A ver, aquí con Cristian somos cómplices. Somos los cómplices aquí. Digamos la verdad, entre chilenos nos pusimos de acuerdo. Traducele todo eso. Ahora, importante. Él me dice, me encantan las empanadas. Por lo tanto, esto es una empanada clásica que no la vamos a intervenir. Ahora, es bueno que un francés pueda generar una empanada con masa de empanada todo y que pueda decir, voy a agregar algunos ingredientes que pueden dar una vuelta de cómo poder ver una empanada. ¿Cómo no te francés puedo creer? Un francés excelente que no conoce la gastronomía chilena va a hacer una empanada. Vamos a ver qué resulta. Mía. Obviamente que una maravilla porque aquí está en sus manos, así que yo me imagino lo vamos a probar. Yo quiero probar las manos del chef. Eso a la otra vez. Y tenemos receta. Tenemos receta, por supuesto. Tenemos todo. La clásica. Para ver cómo un francés, uno de los mejores chefs del mundo, va a preparar una empanada según lo que él cree que es su empanada. Vamos a mostrar la receta. Eso a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos. Mira la empanada. Vamos a la pausa. Damos lo mejor para potenciar cada uno de ellos y que tus recetas queden espectaculares. Y es que Edra y su gran variedad de condimentos y productos de repostería te ayuda a potenciar cada preparación que tengas en mente. Así que sazona, revuelve, endulza, adorna, disfruta y sorpréndete con todo lo que puedes lograr en tus recetas. Edra, el secreto de tu cocina. Lo que hace Edra fue diferenciar cada producto por medio de colores. Así, por ejemplo, los verdes son las finas hierbas y los celestes son los relacionados con los condimentos dulces. Edra, el secreto de tu cocina. Oye, y hoy los mejores chefs del mundo van a cocinar con Edra. Mira qué increíble, los condimentos van a condimentar, así que qué maravilla. Oye, perdón, antes de ir a la receta, queremos agradecerle a Roberto Muñoz, Patisserie. Tal cual, Roberto Muñoz, gran amigo, gran cocinero de la Académie Culinaire de France y que tiene su pastelería espectacular.
basada en la cocina, en la pastelería francesa, y ahí ellas comen. ¿Ven? Ahí está Roberto Muñoz, que tiene Patisserie. Grandes productos a vuestra disposición, así que ya saben, ahí en la avenida Suecia lo van a descubrir. Y agradecemos a Roberto Muñoz, un gran colega que ha estado con nosotros. Vamos. Vamos a la receta. Vamos a la receta. Aquí tenemos la receta nosotros tradicional chilena. Las empanadas llevan medio kilo de carne de vacuno para picar lomo, dos cebollas blancas, manteca o mantequilla, después comino, orégano, ají de color, aceite maravilla, Heinz, huevo duro, aceitunas negras y masas para empanadas. Esa es la empanada ya tradicional. Oye, Álvaro, hagamos algo para que se entienda. Mira, Heinz, te vamos a pedir un favor. Heinz, si es probable, que él vaya explicando lo que hace sin el micrófono y tú con el micrófono vas traduciendo, ¿te parece? ¿Dónde con el micrófono? Eso. Ahí está. Ya, que va, dile que vaya contando lo que está haciendo y tú traduces. Gracias. Vous expliquez maintenant qu'est-ce que vous faites et moi je fais la traducción. Alors, le challenge du jour, on m'a dit qu'il fallait que je fasse un empanada. Okay, entonces, ¿tiene el micrófono? Ah, comenta que el desafío hoy día es la empanada, entonces está haciendo su versión. Voilà, on m'a fait une blague, on m'a dit, tiens, c'est là, tu fais un empanada. Sí, él dijo, acá están los ingredientes, a la empanada dijo, bien, vamos a hacerla. Okay. Listo, se acabó. Perfecto. Perfecto, vete, sí, rapidito. Donc, ¿qué es lo primero que hiciste? Voilà, donc on va faire un empanada. Sí, vamos voilà. A hacer una empanada. Pour moi, c'est une première. Para mí es la primera vez. Ok, donc j'ai vu les ingredients. Tenemos donc, los ingredientes. J'ai pris des échalotes. Ya vio los ingredientes, entonces primero tomamos unas échalotas, que es similar a la cebolla. Ciselé. Ciselé légèrement. Las cortó y las está sudando suavemente. Un petit peu de beurre, ça on fait bien cuire. On démarre à froid, on fait bien cuire. Exacto. Lo importante es lo está cocinando solo en mantequilla, dulcemente, y tiene que ahora cocinarlo muy bien y después usarlo frío. Voilà. Perfecto. Là, entonces, lo chauffer... que está haciendo para llevarlo un poco... ¿Cómo se llama el alcohol? Ah, l'alcohol. Le pisco. Ah, ya. Le hago el pisco. Ah, buena. Entonces, acá está tomando las pasas y está hidratando en pisco. Voilà. Y j'ai posé les raisins secs. Ah, hizo las pasas con pisco. Exacto, se está hidratando las pasas. Y nunca se nos ocurrió. Pero, ¿cómo somos tan pavos? Oye, Álvaro. Sí, sí. Y a nadie se le ocurrió hacer una empanada con pisco. Bueno, acá está el pisco. Hasta tiene una naranja que me tiene sorprendido. ¿Qué vas a hacer con la naranja? Un buen cocinero debe conocer perfectamente la naturaleza del producto. Cuando se conoce la naturaleza del producto, sabe perfectamente cómo transformarlo. Porque si no, es imposible poder transformarlo. Y de hecho, la pasta viene de las uvas y el pisco viene de las uvas. Eso. ¿Sabes? Récupéré la coriandre. Entonces, ahora tomo cilantro. Mais important, j'ai récupéré que les tiges. O sea, solamente va a utilizar el tallo. C'est là où le goût et les saveurs. Porque ahí donde está el gusto y el sabor, mira, al contrario de las hojas. Okay. Uno que lo bota el tallo. Aussi. Que bota el también tallo. Estamos usando perejil. Qué ignorancia. Là, j'ai pris la viande. Hemos hecho todo mal. Dice ya. Hacemos todo al revés aquí. Bueno, acá Monsieur Tissot está comprando, cortando la carne en estos momentos. Está haciendo un cubo, un corte. ¿Qué corte es ese? Émancé o parmentier. Ah, on va faire des petits dés. Está haciendo pequeños cubos. Pequeños cubos, sí. No cubitos. Oye, pero muy chiquitito. Oye, perdón, en Francia no existe nada como esto, ¿no? Puedes preguntarle a Dios. ¿Y la empanada? En Francia existen choses como ça, como la empanada. Comme l'empanada, nous on fait surtout des petits pâtés chauds, des choses comme ça, qui sont faits dans du feuilletage. On met des farces dedans avec des champignons, de la viande, soit de la volaille, du veau, du foie gras. Voilà, mais voilà, et on peut la faire truffe. Souvent, voilà, on appelle plutôt ça nous des petits pâtés chauds ou des petites terrines. Voilà. Ça comenta que tienen masas rellenas con rellenos similares de carne y que bueno usan mucho foie gras, usan mucho pero pollo, pero es fino con panano. Exacto, pero y usan una masa diferente que es con más más mantequilla, más grasa. La masa de empanada chilena es un poco más sencilla. Igual, ok. Là j'ai coupé ma viande en petits dés. Ya cortó la carne en cubos. Alors je préfère moi la couper au couteau. Parce que comme ça on a un peu de texture. O sea, él prefiere cortarla a cuchillo porque de esa manera tiene textura, a diferencia de molerla. Claro. Carne cortada. Sí, ¿no? Bueno, sí. Ahí estamos de acuerdo, la mejor empanada es carne cortada, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. La empanada chilena tiene ese hoy día siempre se han hecho con carne cortada y después por un tema económico se hacen con carne molida. Y ahora la hacen hasta con carne mechami, no. No, tiene una naranja. Si soy yo todavía estoy esperando eso. Ahora sí. Ahora sí, se fija. Es secreto, es secreto. Ahí está la base para poder contextualizar de la chalota con un poco de mantequilla, que es como la base del pino chileno. Sí, lo que está haciendo. Chalota, usa chalota y no la cebolla porque es un poco más suave. Después tenemos la carne picada por acá. Después ahí tenemos unos huevos duros que los pusimos porque son parte del ingrediente.
viene una aceituna y le trajimos nosotros unas masas. Claro, o sea, él se le da todos los ingredientes propios de la empanada de verdad y él le va dando el toque distinto. Mira, esto es una empanada que está haciendo el mejor chef del mundo. Una empanada, pero desde su punto de vista, porque no la conoce la empanada. Está, es un desafío bien interesante que estamos viviendo hoy día. Somos un plato, es un momento único. Estamos ante grandes chefs franceses y chilenos del mundo, de los mejores. Y es un honor hoy día tenerlos en esta cocina. Así que es un privilegio. Más allá de si usted en la casa va a hacer o no esta preparación. Ah, la naranja. La naranja. Esto es muy raro, los ans. Empanadé nos lleva los ans. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El toque francés. Ah, es el toque francés. ¿Y qué va a hacer ahora? Una crema. No. O sea, toque francés. Puede ser la locura. Es como una empanada sucede. Igual en chef. Voilà, c'est ça. Empanada sucede. No. C'est propre. Des petites olives. O sea, unas aceitunas. Perfecto. Yo un poquito la música chorra para que se escuche. Y aprende bien. Buen de tono. ¿Cómo se escucha? No se escucha nada. Ahí está la... ¿Qué es eso que tiene ahí? ¿Es la naranja? No. L'orange. Ahí está l'orange. Jugo de naranja. O sea, es jugo de naranja. A la cebolla. Pero él va a usar jugo de naranja. A la chalota. Si no y también va a usar la miel de la naranja. Perdón. O sea, perdón. A la chalota le echó jugo de naranja. Sí. No, así es. Sí. Oye, qué interesante. Va a dejar cosas despacito. Maintenant, oui. Et on va faire réduire. Despacito. Y vamos a hacer reducir. O sea, Heinz, en la preparación normal de una empanada, en la versión normal de una empanada, la cebolla se prepara de otra forma. Exacto, pero él aparte igual va, está haciendo una reducción aparte, pero es importante que esta técnica que está haciendo se llama reducción. O sea, puso la chalota, puso el jugo de naranja y la idea es que se infusione la chalota en eso y de esa manera nos va a dar un sabor más concentrado. Y ahí va a estar el toque más francés. Pero es el toque francés, pero va cumpliendo con la empanada, digamos. O sea, con los ingredientes. Con los ingredientes y con lo mismo en la empanada. O sea, está cumpliendo. Sí. Mira el aroma. De la empanada. ¿Por qué huele tan rico? Sala. De verdad. No, qué rico. Tú. Nos confirmó que está manteniendo la identidad, pero dándole toque francés. Sí, muy bien. Me encanta, muy entretenido. Y moi, como j'ai jamais fait chilien, je sais pas si. ¿Qué quieres, Laura? Una moja por ahí. ¿Cuál es el título? Ah, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, normalmente, un poquito de cumin, du orangé. ¿Qué dice? Preguntó cuáles son los condimentos que se usan. Un nombre que para la empanada chilena era comino, orégano, ají de color. ¿Todos esos condimentos los conoces? En Francia no hay. O sea, los conocen, pero nunca los juntan. Los usan separados. De la compañía de Edra, Edra Condimento, le va a poner azafrán. ¿Azafrán? Toma, por supuesto. Claro, obvio. Señores de Edra, ustedes tienen el privilegio porque el mejor chef del mundo está trabajando con Edra, el secreto de tu cocina. Muéstralo como en el azafrán ahí. Ahí está. Mira, y le echó también a... Oye, Álvaro, me decía que los condimentos, que hay condimentos que ellos en Francia no usan, chilenos, y no los mezclan mucho. Como por ejemplo... ¿El comino? El comino. El comino no está allá. El comino es poco. Los picantes también es poco. Es poco francés. La cebolla también es demasiado fuerte. Tenemos la cebolla chilena muy fuerte. ¿El palet? El paladar. Muy fino. ¡Ay! Es que... Me dice, campeón del mundo del fútbol. ¿Qué? ¿El Olympique de Marsella? No, Olympique Lyonnais. Le gusta mucho el fútbol, por eso. Dijo, por favor, que no le hagan el fútbol. Yo sé que es fanático del fútbol. La Lyonnais. Es del Lyon. Es del Lyon. ¿Es Paris Saint-Germain? No. ¿Es Paris Saint-Germain? No, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quieres olive? ¿Qué buffet, Mernán? ¿Qué mezcló ahí, Heinz, que está mezclando? Ahora está mezclando, entonces ya tiene la carne cocinada. Mezcló las aceitunas, el tallo de perejil. Dile que tiene que hacer 20. Que no. No puede mezclar empanadas. Para llevar. A poste. A ver. No, voy a recuperar. Les raisins qui ont mariné. Comenta ahora que va a tomar las aceitunas que hidrató en un toque de pisco. Son las pasas, exacto. Pasas el toque de... Yo quiero probar una, ¿puede ser? No.
te voy después. Es que es espina. No, pero para ver cómo queda. Cálmate, es que es espina. Qué intensa. ¿Pero por qué? Porque le estamos haciendo pasar una vergüenza a Álvaro. Ay, ¿por qué te ha puesto? Oye, canta por mí, entra tú, pues. Cristian, gran chef. Là, je remets un petit peu de pisco. Ça, alors l'important, va refinar con un poco toque más de pisco. Pero, saca las manos. No entiende nada. Ya, déjeme. Mira, ralladura de ceste. Había puesto el suyo ya, la casa de ceste. Así es. Oye, qué rico. Rayó un poco de ceste. Mira la cremosidad. Y ahora, bueno. Ahora, debo... Oye, me lo quiero llevar para la casa. ¿Qué puedes recordar qué tiene ahí? Eso, bueno, acá tenemos las chalotas que fueron sudadas en un poco de mantequilla. Mantequilla. Jugo de naranja y azafrán. Ahora, primera vez que están tan interesados en la receta. No, cuando yo cocino todos los días, están por allá. Mentira. Esto es raro, bro. Esto es raro. Esto es raro. Mira, y les busca la cantidad perfecta, ¿te das cuenta? Delicioso. Oye, Cristian Guzmán, que es chileno, más de 30 años en Francia. 30 años. Y hoy día ya es un gran chef considerado en Francia, en el mundo de la gastronomía francesa, como un francés más. Pero él no olvida su tierra. Y hoy día eres un embajador chileno allá. A ver, muéstranos eso, cuéntanos. Mira. Mira que con orgullo esto vas a usar en Francia, ¿verdad? Cristian Guzmán, embajador culinario del Team Chile de Bocuse d'Or. Y acá está Team Chile, Achiga, y por el lado allá. Ahí están todos los oficiadores. Chile, bueno, que lo mucho más. Qué importante lo que imagen Chile. Qué importante lo que estás haciendo, Cristian, porque es importante que lleves a Chile para que nos conozcan especialmente allá. Felicitaciones. Ya, chef, ¿qué está usted? A ver, ahora él está. Porque lleva huevo duro tradicionalmente. Entonces el chef, para que tenga un balance y no sea tan graso, solo tomó la clara de huevo, que está hervida, y la está cortando y va a estar dentro del relleno. Me encanta la clarita. O sea, no ocupó la yema, solamente ocupó... La clara. La clara. Maravilloso. Just por la textura. Sí, solamente para la textura. Para la textura. Para que se sienta que lleva huevito. Voilà. Voilà. Permiso, chef. Voilà. Voy a probar cómo queda. Perfecto. Deja de probar. Quiero experimentar. Sí, pero después. Ahora va a probar. Siempre probar, muy importante. Esto hay que probar. Siempre, toujours. Coloco sal y pimienta. Pimienta blanca. No. Negra, acá. ¿Pimienta blanca o pimienta negra? Sí. ¿Pimienta espalet? No, espalet. No, no hay problema. ¿Pero no vamos a sacar, eh? ¿Qué queremos? ¿Mai en chili? ¿Pimienta chili? ¿No chili? No chili. No chili. No. Ojo, no es porque no... Es porque no quiere el ingrediente específico. Pero muéstrales todos los que hay acá, pues mire. ¿Quién? Ajo en polvo. No. Se dijo que está bien. Dijo que está bien. Va a mantenerlo sin chile. ¿Qué cosa? La ollita. Está cocinando en este minuto. Somos un plato, el mejor chef del mundo. Está cocinando una empanada chilena al estilo francés. Es un privilegio tener a Monsieur David en nuestro programa cocinando. Es un privilegio de verdad, Alvarito, que haya traído a estas eminencias hoy día. Y además, bueno, dos chilenos, Heinz y Cristian, que también son grandes chefs y que nos representan en el mundo. Pero estamos muy contentos en este momento y vamos a ver cómo queda la empanada, porque ya está, ya hizo el pino. Ahora lo tienen que hacer. Le echó naranja en vez de aceite, le echó naranja. No, al pino, te digo, que le echó naranja. ¿Sí? No, ese pino está maravilloso. Está maravilloso. Álvaro. Dígame. El único tema es que la empanada en el horno se demora, ¿no? ¿Cuánto? ¿La va a poner al horno? Sí, se demora un poquito. Ya, o sea, nosotros al final del programa vamos a tener el privilegio de probarla, ¿ya? Porque yo sé que ellos se tienen que ir. Aquí tiene yema de huevo. Es muy importante. ¿Qué está haciendo ahí? No, o sea, il demande qu'est-ce qu'il vous fait maintenant ici. J'improvise. Ah, está improvisando.
¿Y qué es tu secreto? ¿Tiene clara de huevo? Tomo huevo, simplemente un huevo entero. Ya. Y ahora lo está batiendo. ¿Qué va a hacer? Tal vez uno... ¿Un omelette? Un omelette ahí. ¿Un omelette? ¿Dónde está un pan? Un omelette, mira. Bueno. Sí, sí. Ah, va a prestar todas las chalotitas, mira. Ça tu aimes gérer? Oui, qu'il est beaucoup plus. Concentrado. Porque está improvisando. ¿Qué está haciendo? Improvisé. ¿Qué tiene que ver esto con la empanada? Improvisando, dijo. Es que igual hay que recordar que la empanada lleva huevo. Entonces, y después lo picaste. Y ahora está haciendo, se dan cuenta, como la reducción de chalotas y jugo de naranja y azafrán que hizo. Qué espectacular. Como decimos, Chile, tocando... el chef David agarró papa. Sí, agarró papa. Agarró papa es como tomate confianza. Eso significa. Agarró papa es como tomar confianza. Tomo confianza. Se está bien, papá. Dale, nomás tranquilo. Como mi desayuno. ¿Ve? Esos son los lujos de la vida. No, una maravilla. Tener un grande. Eso me le da ganas de bolsa, pero creo que lo va a picar, ¿no? Mientras no le echen nada. ¿Qué? No tiene idea de lo que va a hacer. ¿Va a couper el omelette? Une sorte de surprise. Oh, l'omelette es pour moi. No. No. El chef dijo sorpresa. El chef dijo sorpresa. A ver qué hace. No sé, a ti te repito. Atención. No, y aquí hago lo que quiero. Oye, córtala. Deja que lo termine. Estás como. Kiko. Ahora el chef está cortando la omelette. Empezó a ir hasta la empanada, ¿eh? ¿Qué es lo que hizo? Le puso la yema con un poquito de clara de huevo, entonces tiene otra textura. En vez de poner el huevo entero, como lo hacemos nosotros, claro, incorporando otra textura. Y él lo incorpora. Ahora, lo que es importante, buena idea, que cuando tú generas una interpretación de una receta chilena, tienes que ser respetuoso con los ingredientes. Entonces aquí el único ingrediente excepcional que está agregando es el jugo de naranja. Claro, claro. El resto son todos de la base de la cocina chilena. Y la leche sabe mantenida en el de la... Puso los huevos. Ya, y ahora tiene que armar la empanada. Yo creo que acá no va a poder, ¿eh? ¿Cómo armar la empanada si no sabe la forma de la empanada? Claro, sí, como que vos jugas a melan. Mira la cara. La cara. Por l'instant, je sais pas. Dijo que no sabe, pero va a improvisar. A ver, vamos a ver. Porque aquí hasta que meten la empanada al horno, ¿no? Tú sabes, esta es la forma, pero va a ser difama. Ah, no, yo voy a hacer diferente. Sí, por supuesto. Va a ser la forma, pero va a ser diferente. O sea, ahí viene la masa. Vio la forma, te dijo que va a intentar hacerla diferente. Claro, porque una interpretación. Creo que le alcanza para dos, ¿eh? Mira, mientras tenga la mía está todo bien. Yo sí, te retan la gente, te dicen déjate comer José Miguel, suelta los palitos. Lo importante que el chef destacó que la masa, esta es la masa tradicional de empanadas. ¿Es plástico? ¿Marcado nomás? Sí. ¿Es marca? No me guardé. Entonces, una vez más, el chef dijo... Que está usando la masa tradicional de empanadas. ¿Qué consejo le está dando a Alain? Le four, on va le mettre. ¿Qué dijo? Sí, porque Alain yo veo que como que le dice cosas de repente, ¿ah? Yo entendí, pero no te voy a contar lo que le dije. Es con una... ¿Una plaza? Sí, yo tengo acá papel. Un, dos, tres, cuatro. Cinco chefs en la cocina. Oye. Cinco chefs y los mejores del mundo. Vamos a poner una cosa, vamos a poner redobles de tambores o timbales cuando él tenga que darle la forma. Atención. A ver. Vamos, redobles de timbales. La forma. ¿Lo logrará? Dile. Todo Chile se pregunta si lo logrará. Maintenant, tout Chili demande si vous va réussir avec la empanada. Eso. Tú. ¡Se la puede! Este es el grupo de los chefs. Si se la puede, gana. O sea, él no va a ocupar toda la masa. Si se la puede, gana. Va a hacer una empanada de coche. Gana. Si puede, gana. Fue la idea. Es un cóctel. Es una empanada de cóctel. Sí, un poco. Voilà. Es una empanada de cóctel. Bravo. Es un cóctel. Van a salir varias. O vamos a hacer otro. Igual va a ser unas pocas más. Que le corten más, por favor. Sí. Ya, atención, ahora redoble de tembales. Y ahora, dile Heinz que ahora tiene que doblar. Vamos a ver cómo dobla. La delicadeza. Quiero probar esa empanada. Menal, y ve Juan cómo va a hacer la... Empanada. No aguantar, una empanada. No aguantar, empanada. Ya, pero es una empanada. Un tricornio.
Eso en Francia se llama en español tricornio. ¿Tricornio? Eso está haciendo. Mira. No tricornudo, tricornio. Pero con ingredientes de una empanada, lo sí. Fantástico. O sea, esa, el chef francés, mejor chef del mundo, está haciendo una empanada desde su punto de vista. Oye, pero qué bonita esa forma. Mira, qué maravilloso. Un gusto, chef, conocerlo. Oye, acá le va a echar la clara arriba. ¿Puchicuto? ¿Puchicuto? Oye, Gates. Él evidentemente no lo hace, lo que la empanada se le echa arriba, ¿cómo se llama? La Dora. La Dora. O sea, él también acá tiene para hacer la Dora. Mira el detalle. Claro, son detallistas los franceses. ¿Eh? Super. Cette fois, c'était la dernière. Pero va a ser una Dora. Y le está contando. Y le mandó obviamente, si es para el color. Si después de 5 años aprendió a cocinar. Por fin. Ahora, la dorada importante es jamais mettre le blanc. Que du jaune. O sea, lo importante dijo que para hacer una buena dora tenga buen color, solo usar yemas. Mira, pues yo que le he hecho hasta agua de repente. Error. Leche. O sea, todo sirve recordar que aquí queremos proteínas para que dore. Entonces. Excelente saber esas cosas. Y eso solo un poco. Y la sal también. Un poquito de sal. Tampoco salas a la dora yo. O sea, todo debe estar sazonado en una cocina. Mira, entonces, gracias. Hasta eso también. Así que tú lo has hecho que pases en eso. Sí. Buenísima la reinterpretación. Oye, de la empanada. Súper elegante. Elegante. Atención, porque lo que usted ve ahí es una empanada. Está haciendo una empanada desde su punto de vista. Pero los ingredientes son los mismos de la empanada, pero le dio una vuelta extraordinaria. Yo lo encuentro notable. Yo también. ¿Y al horno debería ir cuántos minutos al horno? La placa. Esto, en esta forma, ¿cuántos minutos va al horno? Y le demandé con viande en tanto con fu. Ah, va. Yo sé pas, on va voir. Yo no conozco el horno. Pero bueno, con horno, así que. Me sé que había horno. Yo creo que con 10 minutos a 220 grados está listo, porque el relleno está cocido. La parte de afuera no está cocida, por lo tanto hay que cocinar la masa para que quede crujiente. 10 minutos, dices tú. 10 minutos, 220, porque será la cocción. ¿Te parece si lo termina ahora en la pausa? Sí. Vamos a la pausa, ¿verdad, Nacha? Ya, vamos a ir a la pausa. Entonces, durante la pausa lo termino en el horno y después de la pausa vemos cómo quedó. Y vamos con código QR mientras el chef termina ahí y vamos a ver cómo queda. Entre la punta del concurso más juegos con lotería.cl. Ingresen, abona. Desde 500 pesos juegas y listo. Y puedes ganar hasta 10 millones de pesos. Así que ya lo saben. Y además, en un ratito más los vamos a llamar para que jueguen con nosotros los platos millonarios y puedan ganar hasta 1 millón de pesos. Ya vamos a ver cómo queda esta empanada del mejor chef del mundo, el francés que nos visita hoy día. Pero atención, hoy no vengo a vender. Así es. Sino que a avalar. O mejor dicho, a sopravalar un tremendo dato. Es que si quieren comer algo realmente rico y a la vez cuidarse un poquito, entonces hagan todos sus platos favoritos con pavo sopraval, Alvarito. Porque es que además de ser muy, pero muy rico, es además muy sano. Yo lo avalo, por eso soy un sopraval. Sopraval, lo mejor para comer y sentirse bien. Así es. Gracias, Sopraval, por acompañarnos en este programa tan especial, además, sí, donde vinieron los mejores chefs del mundo. Y a la vuelta de la pausa, vamos a ver cómo quedan estas empanadas estilo en la mirada francés, de un chilena, francés. Desde la mirada de un francés extraordinario. Y vienen los platos millonarios. Todo eso a la vuelta de esta pausa comercial. ¡Con su plato! Cuatro minutos en vivo y en directo hacemos Somos un Plato desde el piso 9, estudio 9 de TV Más. Hoy con chef internacionales invitados que quedaron locos cuando les mostramos los productos de Fibro. Y en este caso les quiero mostrar a ellos y a todos ustedes este trapero húmedo Fibro. Conoce nuestro trapero húmedo de Fibro que te permitirá una limpieza profunda en todo tipo de pisos, dejando un excelente aroma a limón, desechables y prácticos, lo que permite una limpieza más rápida, cómoda y eficaz. Hay una gama completa de productos Fibro de esta línea que siempre destacamos para que ustedes los busquen y los prefieren y tengan una limpieza extraordinaria en sus hogares o trabajos. Y recuerden que estos productos los pueden encontrar en los supermercados, en las grandes tiendas de productos para el hogar
o en www.fibro.cl. En la página de Fibro van a encontrar toda la gama de productos de la familia Fibro, Europlus, Eurofoil, Brizzi y Claven. Lo que necesitas lo llevas al carro de compras y posteriormente ejecutivas o ejecutivos de Fibro te indicarán el día y rango horario de despacho en la región metropolitana. Y sigan la cuenta de Instagram, @fibro.chile, porque te puedes ganar una caja de productos Fibro. Si sigues la cuenta, puedes ser uno de los ganadores. Gracias, Fibro, por acompañarnos, porque Fibro es lo mejor en limpieza. Muy bien. Alvarito, los chefs se mueven, hacen cosas, vamos para allá. Mira, me ponen nerviosas, como que estamos en un concurso. Y además están haciendo algo muy bonito, nos están dejando... ¿Cómo se llama esto técnicamente, este gorro? Una toca. Un toque. Un toque. Una toca. La vamos a dejar una toca firmada por cada uno de ellos. Es de verdad un honor para nosotros. Y la vamos a dejar acá en nuestro estudio, allá arribita. Allá arribita, Álvaro. Como... Ahí la vamos a dejar como parte de nuestra... Oye, ¿qué está haciendo el chef? Hay que decirle al chef que ya la empanada está en el horno. ¿Qué está haciendo? Sí, ¿por qué sigue? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? La en sauce. La salsa. ¿Una salsa? Salsa. La France. Salsa. Claro, acá sería como un pebre. Plato sin salsa. Pero él va a hacer una salsa. Plato francés sin salsa no es plato. Ah, no es plato. Plato francés sin salsa no es plato. Claro. Una buena salsa. En un restaurante, el chef socié o el chef salsero es muy importante. Cristian Guzmán fue chef socié de Paul Bocuse. ¿En salsa? ¿En serio? Fue chef en salsa. No, claro, ¿y cuál es tu salsa? La mejor salsa. Todas. Pero la tuya, la que tú decís, la sauce chaud confite à l'orange. ¿Cuál es? Le jus d'orange, un peu de mantequilla. Y on va monter la sauce avec le beurre. Como la tesa. Pisco. C'est pisco. Y después on monte avec le mantequilla. O sea, lo que contaste con la reducción, fíjate allá, estaba en mantequilla. Entonces, lo importante ya con la reducción, añadir la mantequilla, que está a baja temperatura, va a empezar a dar una consistencia a espesar brevemente. Oye. Esto es una técnica muy complicada, ya que si se pasa temperatura, se corta. Mira, hey, bueno, él además, el chef, David Pizot, él eligió estos platos, que es muy chileno. Si vos habéis hecho así, les hacía. ¿Para ese chino? Maravilloso. Vamos a hacer una cosa. Queda un poquito de tiempo para que esté lista la empanada. Queremos así que es. La presente y ahí los vamos a despedir, les vamos a regalo y todo. Por eso, vamos a jugar a los platos millonarios. El primer juego de esta día. Además, ya viene Miguel Barriga para cantar con nosotros. Así que atentos. Entren a www.másjuegoscolotería.cl. Inscríbete, abona y juega. Mientras más veces juegues, más oportunidades tienes de ganar hasta 10 millones de pesos. Eso es lo importante. Vamos con el primer juego. Número 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Número 9, 5, 9, 5, 7, 2, 4, 2, 2, X, X. 9, 5, 7, 2, 4, 2, 2, X, X. Si ese es tu número, te estamos llamando. Vamos a ver si ya nos contestan. Aló. Bonjour. Oye, ayer empezó. ¡Aló! ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, ¿cuál es tu nombre? Tania Cárdenas. Tania, ¿dónde vives, Tania? ¿Dónde vives? Tania, ¿de dónde nos llamas? No está bien. De Chiguayante, Concepción. Un aplauso para Tania. Al sur de Chile. ¡Qué bonito! ¿Está lloviendo en Chiguayante? ¿Cómo? ¿Está lloviendo? Ya paró un poco, pero estuvo lloviendo harto. Ya hace frío. Sí. ¿Almorzaste? Oye, Tania, estamos hablando como a la antigua, gritándonos. ¿Y cómo te ha ido, Luchita? ¿Cómo se ha sentido? El acento de acá del sur. Sí, está bien. Bueno, está bien. Oye, Tania, ¿estás viendo el programa? Sí. Oye, ¿qué te pareció? Tremendo chef que tenemos, ¿ah? ¿Eh? No, estos son buenos, no es bueno. El pelado lo dice, una alpargata sí al lado de todo, estos son buenos. ¿Tú qué almorzaste para sacarle pica a los chefs? ¿Qué almorzaste tú? ¿Y de postre? ¿Y de postre qué más? ¿Qué almorzaste, Tania? ¿Cómo? ¿Qué almorzaste? Jurel con papas mayo. Jurel con papas mayo. Eso almuerzan en Chile. Jurel con papas mayo. Qué rico, con papitas mayo, pescadito. Queremos que te vaya bien. Vamos, suerte. Vamos. Número. Ya sabes cómo jugar. Tienes que elegir tres platos y después tú puedes ganar o te pueden salir los chefs malos. Si salen los chefs malos, hasta ahí llegamos. Vamos, número. Ya,
Uno. 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 Vamos, Tania de Chihuayante. And de trois, boom. Vamos, Tania. 50 mil pesos. Bien, Tania, partiste con el primer plato, el uno amarillo, y llevas 50 mil pesos. Vamos, Tania, número. Ya, voy a pedir ayuda. Hija, di el número. La hija. ¿Cómo se llama tu hija? Tania. De ocho. Ocho, ya. ¿Se llama ocho? Ah, no, ah, perdón. La chela. Ocho. Un, dos, tres, pum. Un millón de pesos. Bien, wow. Bien. Un millón de pesos. Debería salir un segundo millón de pesos más el loguito, el comodín. Pero pueden salir los chefs malos y hasta ahí llegamos. Y hoy día tenemos puros chefs buenos. Hoy día están todos los chefs buenos, así que pueden salir los chefs malos. Vamos, Tania de Chihuayante, almorzó jurel con papas mayo. Qué y rico. Ahora está cerca de ganar un millón de pesos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete. Número, Tania. Siete. Siete. Vamos, Tania, vamos, And Tania. Desapareció el primer chef malo. Pero calma, te quedan muchos platos, Tania. Vamos que se puede, Tania de Chihuayante. Vamos, Tania. En francés se diría Le chef noir. Le chef noir. Es negro, ¿eh? ¿Cuál es el nombre? ¿Quién sería el chef malo? El chef noir. ¿Qué? El competidor de... ¿Qué sería? ¿Cuál es el competidor de...? Uno de París. El chef noir es el de París. El de París. No es de Lyon, de París. No es el de París. Tania, número... Número. Cinco. Cinco. Sank. Un, dos. ¡Ah! Bien, Tania, oye. Tania, te salió el comodín. Estás a un plato de ganas. Un millón de pesos. O también a uno de 50 luquitas. También de 50 luquitas. O puede salir el chef malo. Vamos, Tania, concéntrate. Número. El cuatro. ¿Estás segura? Cuatro. Cuatro. Vamos, Tania. Vamos, Tania. Cuatro. Démosle la energía positiva. A los afán de la patria. ¡Vamos! ¡Pum! ¡Bien, Tania! Bien, 50 mil. Acabas de ganar 50 mil pesos. Acabas de ganar 50 euros. 50 euros acabas de ganar. Ganó 50 euros. Euros, 50 euros. Mira dónde estaba. Felicitaciones, Tania. Mira, el otro millón. Aquí estaba también. El millón de pesos. 50 dólares. ¿Viste? Muy bien. 50 dólares también. Un poquito más. Ya, Tania, dentro de 48 horas, Lotería se comunica contigo para hacer efectivo el premio. Y un aplauso para Tania de Chihuayante. Muchas gracias. Jurel con papas mayo. Chao, Tania. Chao, Tania. Que esté muy bien. ¿Cómo va la empanada? ¿Me avisa? ¿Cómo va la empanada, Heinz? A ver. ¿Faltan? ¿Estamos listos? Dos minutos más. Entonces le vamos a dar a ustedes 2 minutos para que entren a www.másjuegoconlotería.cl. Entren, inscríbanse, abonen, desde ahí se abona, desde la cuenta RUT, desde tarjetas de casas de venta también. Ahí usted entra, ese es el juego. Que así se ve desde un computador, si no desde el celular se ve directo. Y ahí usted juega, desde 500 pesos puede ganar hasta 50 millones de pesos. Cuenta regresiva en francés. 6. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allô? Hello? Numéro 9, 8, 4, 0, 5, 1, 2, X, X. 9, 8, 4, 0, 5, 1, 2, XX es el número. Estamos llamando, vamos a ver quién nos contesta. ¿Aló? 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 ¿Ah, hola? ¿Cómo te llamas? Solange. Oh, Solange. Está triste. ¿Dónde vive Solange? No chulaba. ¿Pero qué le pasó? Y dime una cosa, ¿estás muy Solange? ¿Nadie te acompaña? Un sobrino. Ahí la hice reír. Un sobrino. ¿Qué te pasó? ¿Estás triste? ¿Te sientes como triste? ¿Tiene frío? No, estoy nerviosa. Ah, ya. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Es muy fácil. Calma, calma. Cálmate, calma. Muy bien. Solange, Solange de Huechuraba. Solange de Huechuraba. Puedes ganar, no te pongas nerviosa, puedes ganar simplemente un millón de pesos. Solange. Número. Número. 7. Vamos, Solange de Huechuraba, que está con el sobrino. Vamos, Solange. Ale, le, ble. Un, dos, tres, ¡bom! 300 mil pesos. Oye. Bien, Solange. Partiste bien. Felicitaciones. Vas bien. Solange. ¿Qué plato eliges ahora? Número 1, 2, 3, 4, 6, 8. 3. 3. 1, 2, 3, ¡pum!
Pero por favor, me salió el primer chef malo, pero calma, que quedan muchos platos todavía, así que vamos, Solange. Está en Huechuraba, está con el sobrino. Quiere ganar. Vamos, Solange. Número 6. Pero con ese ánimo, niña, por favor. Está nerviosa, está nerviosa. Ponle gana, pues. ¿Almorzaste? ¿Qué almorzaste? ¿Qué comiste? Nada. ¿Nada? ¿No comió nada? Nada, nada, nada. ¿Y qué vas a almorzar? Nada. Dieta con arroz. ¡Uy, qué rico! Ahí tienen. Va a comer budín noir. A ver, ¿qué es? Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh! ¡Epa! ¡Solange! Estás a uno de ganarte 300 mil pesos. A uno de ganarte. Solange, te salió el comodín. Solange de Huechuraba está con su sobrino. Va a almorzar ahora prietas con arroz. Vamos, Solange. Estás a una de ganar 600 mil pesos. Número. Ay, no sé qué número. No sé. Pero una fecha, por ejemplo, tu sobrino, ¿qué día está de cumpleaños? El 32 de junio. ¿Cuándo está de cumpleaños? No, pero ¿cómo sabes que está de cumpleaños de tu sobrino? Es que me confunden las fechas. ¿Cuándo es tu sobrino? El 4 de septiembre. ¡Ah! ¡No seas tonto, pues ya! ¡Córtala! Pero quiero saber cuándo está el cumpleaños, sobrino. ¿Cuándo está? ¿Qué fecha, pues? ¿Qué fecha está el cumpleaños? No sabe. Está el 4, pero no estoy indecisa. Ah, ya. ¿El 1, el 2, el 4, el 5 o el 8? 5. Vamos, Solange. Solange de Huechuraba. Vamos, Solange. Dale nomás. 1, 2, 3, 2. 200 mil pesos. Bien, Solange. Se abre las posibilidades. Ahora tienes 300 mil o 200 mil, pero tienes un chef malo. Vamos, Solange. Vamos, Solange, de Huechuraba. Va a almorzar ahora prietas con arroz. Y está a punto de ganar los 200 mil o 300 mil. Número 8. Vamos, Solange. 1, 2. Hay olor a quemado, parece. Sí. Mírala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Pum! ¡200 euros! ¡Ay, qué emoción! ¿Estás contenta, Solange? Sí, estoy muy contenta. Qué bueno, dentro de 40... ¡Nunca gano nada! ¡Nunca gano nada! Ojalá esto... Sube el ánimo, Solange. ¡Vamos, vamos! Tienes que estar feliz, Solange. Lo siento, Luquita, que viene muy bien. Dentro de 48 horas, la lotería se comunica contigo. Muchas gracias. Para hacer efectivo el premio, sigue jugando en www.masjuegoconlotería.cl porque puedes ganar hasta 10 millones de pesos y te podemos volver a ganar. De Huechuraba, que va ahora en un ratito a almorzar prietas con arroz. Muy bien, ¿cómo van los chefs, los mejores chefs del mundo? Estamos listos, justo. Vamos a ver. Ahora es el momento, mira cómo sale del horno, querido Joselito, muestra ahí. A ver. A continuación, el campeón del mundo hace una interpretación de la empanada. Mira, Don David Tissot. Mira, bien. Artista Jean Paul del mundo. Wow. Mira. Disculpa el dorado. Mira qué cosa. Y con Eurojoy. Mira, hizo una grande. ¿Viste? Oye, qué buena, porque esto, otra, mira, esto en sus casas se está integrando, es una empanada de pino chilena. Con los mismos ingredientes de una empanada de pino chilena, pero él le dio una vuelta. Y ahora. Mira lo que va a hacer ahora. Ahí tenía la salsa. Con pico. Con las pasas con pico. Las pasas que estaban, remojó unas pocas cosas, pasas las en pisco. Entonces la salsa va a dar un poco de temperatura, va a mezclar, va a emulsionar todo y con eso va a finalizar el plato. ¿Con fuego? Esto lo pone al lado, no arriba de la empanada. No, no, ponemos que no hay plato francés sin salsa, entonces. Sí. Quiero probar todo. Como siempre, chef. Sí, porque estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo de los mejores. Estoy aprendiendo de los mejores, no me dan ni almuerzo en este programa. Te comí el refrigerador entero, viene aquí. Ay, sí, pues obvio. Ay, que sí. Ay, ahora la puedes este naranja. Donc là, claro, más... on a rajouté les raisins qui étaient dans le pisco. On va rajouter le pisco. Con las pasas con pisco. Perdón, ya la había probado. On fait monter un tout petit peu. Sí. Ah, sí. Y eso provoca. On remet un peu. Ya no es restaurant, pero en el pisco. Ahí la ralladura de naranja, el zest.
Voilà, les zestes. Siempre después. Destacó que es importante añadir al final para ahora el pone. Y ahora pone un poco más de hierbas frescas. Y voilà. eso ya, y las salsas siempre van de acompañamiento, nunca una salsa va arriba del puede, pero en un plato principal o en una entrada que va napado. Le puedo pedir al chef que para terminar pueda partir la empanada para ver por dentro. Coupé en deux. Maravilloso. Ya, a ver, vamos a ver cómo se ve. Redoble tambor. El pavo. Atención. Esa salsa tiene una cara. Fuerte el aplauso para el chef para los invitados de hoy, que Alvarito despide de la carrera de Batman. David Pizoy, también Alan Lecos. De verdad, para mí, aquí, una foto y guía para la posteridad. Alan, por favor. Qué maravilla. Principalmente hablando muy en serio y quiero que esto lo pueda traducir perfectamente, Heinz. Tradúcele en bajo con esto. De verdad, sin micrófono, tradúcele nomás. Para mí profesionalmente esto es un logro maravilloso. A este señor, el año pasado yo lo vi en un archivo y lo vi en un afiche y en algún momento dice, qué interesante es poder estar con él. Y después las cosas de la vida, sin esperarlo, me encuentro con estos grandes y que me hacen ser parte de ellos también, y eso para mí es un lujo y un privilegio profesionalmente. Así que muchas gracias por venir a mi programa. Un aplauso. Un honor. El regalito para cada uno, tenemos un regalito. Mira, eso es lo que tenés. Ahí tenés, Carola. Toma, en la mano. Cuidado, está caliente. Parece que me saliste bastante tímida, ¿eh? Esto lo vamos a sacar para sacarle un videito, si no te lo. Sí, obvio. Él me lo ofertó. Ya. Ahora, ¿qué? Oiga, ¿sí? Nuevamente el aplauso para los chefs que. Ahí está. Buen regreso a Francia. Ah, y muchas gracias también por la atención. Cristian. Sigue llevando Chile, por favor, a Francia y al mundo. Y que venga más seguido. Y que venga más seguido. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, a la vuelta. Miguel Barriga y mucho más. Ahí está. Fue el día de hoy una empanada desde la vista del mejor chef del mundo de Francia. Nos vamos con ellos y con Miguel Barriga, que se presenta viernes 22 en La Batuta. Con Sexual Democracia. Y el resto ahí en la en Instagram de Sexual Democracia. Miguel Barriga, nos vamos, nos vemos el lunes. Chao. Chao. Gracias. Música. Gracias a todos. Gracias, amigos. Nos vemos, Sexual Democracia, en vivo en La Batuta. El viernes 22 a 22 horas, con todos los clásicos y con el disco Flip 15. ¡Hey, hey! ¡Te quiero ejecutar! Si mañana tú me querrás igual. Cuando ya no tenga este cuerpo de danza, me querrás igual, me querrás igual. Te quiero preguntar.